Els grafiters s'han convertit en un fenomen que desborda les autoritats de transports metropolitans de Barcelona. Són gairebé un miler i l'any passat van pintar més de 500 combois del metro. Estem parlant d'una superfície pintada que equival a 4 camps i mig de futbol. Ells parlen d'art i de llibertat creativa, però la neteja i la reparació dels vagons pot costar uns 12 milions d'euros cada any. Entren als túnels per accessos prohibits per a les persones. Pel mig de les vies es dirigeixen cap als vagons i ho graven tot per penjar-ho a les xarxes. Per tema B, són un miler de grafiters que formen part de grups delictius organitzats. Pueden utilizar nuestros propios canales de comunicación porque los sustraen, pueden utilizar planos, pueden utilizar llaves de seguridad, pueden realizar butrones, pueden destrozar puertas, paredes, lo que se les ponga por delante. Pueden entrar por canales habilitados para una labor de mantenimiento. TMB está poniendo soldaduras para que no sea tan fácil, pero aún así con radial vienen y las cortan, los puntos, y levantan como si fuera una tapadera normal y corriente. Els vigilants de seguretat del metro revisen constantment els accessos a les estacions i comproven que no siguin a dins. Sabemos que hay grafiteros dentro porque se queda uno fuera. Van vestidos todos de negro, suele llevar una mochila, lo ves mirando de un lado a otro con el móvil en la mano. Arriesgan su vida de una manera muy notoria porque estamos hablando de altura, de caídas, riesgo de arrollamiento, riesgo de electrocución. I planten cara als vigilants. Llegado a llevar taser, tiran piedras, van con palos, barras de hierro, todo lo que tengan a mano les da igual, es huir, es escapar. Para ellos, entre comillas, también es como un juego. Esto también es un cambio. Eran personas que cuando se veían descubiertos abandonaban la actividad y se marchaban. Y sin embargo ahora persisten y además arremeten con violencia contra aquellas personas que pueden suponer un peligro pues, para su acción. Ara actuen també amb els metros en funcionament. Només el mes passat en van pintar 23 d'aquesta manera. Entre las 4:30 y las 5 de la mañana, por sorpresa, para parar el tren de una manera brusca e inesperada para el conductor y de esa manera poder pintar el tren entre un tiempo que no suele superar los 7 o 9 minutos. Estos vándalos para nada tienen que ver ni con nada artístico ni con ningún tipo de denuncia social. És difícil enxampar-los, però quan ho aconsegueixen se'ls posa una sanció administrativa i també s'obre la via penal. Tot i els esforços de TMB, el problema dels grafiters té una difícil solució, perquè és un problema a nivell mundial de joves addictes al risc.